Hola mis longos, mis longas, mis reyes, mis reinas, mis traileros, mis trailers, mis moceros, mis carreteras, mis Kenworth, mis Freightliner, mis International, mis Volvo, mis Western Stand, mis Mercedes Benz y todo lo relacionado a este arte de ser trailero. Y bienvenidos otra vez a este humilde, sencillo, prestigioso, neumático, catalogado, histórico, empírico, trailero, canal llamado Kike Hat. Y hoy vamos a camellar un día de traileros, por eso tengo severenda nave atrás. Así que bueno, les voy a presentar a alguien experto en esto de los trailers, un magíster ingeniero PhD en los caminos, con ustedes, Ken. Bueno, aquí estamos presentes con mi sobrino y con toda la gente que ama esta rama del transporte pesado, a esa gente fiel, a quienes estamos conscientes que solo tenemos ojos para nuestro camión, para los demás nada, cero kilómetros. ¿Y por qué usted se llama Ken? Porque yo soy Kenworth, manejo un Kenworth. Ah, entonces yo debería ser Fry. ¿Por qué Fry? Porque yo manejo un Freightliner. Ahora vamos a hacer cosas que verdaderamente hacen los transportistas pesados, los traileros. Para que vean lo difícil que también es esta labor. O sea, no es algo así nomás, es algo jodido, es algo cansado, es algo que se necesitan huevos. Imagínate pegarte un reto en esta bestia. Debe ser cosa seria, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a camellar un día de traileros. Y después del intro comenzamos con el Chuya Video. Hola, baby. Te llevo. Es hora de marchar. Y ahora sí creo que lo fundamental para poder ser un trailero es saber manejar el trailer. Claro que sí. ¿Y este cómo es automático? ¿Dónde está el auto-hold? Este es una caja de 15. Tiene 15 marchas. Sí. O sea que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y retro abajo. Sí, pero primero vamos a prender el carro. ¿Y cómo se le prende? Vamos, allá está, les llamamos. Ya. Prendele. No será con botón. No, es un carro de pobres. Pobres, pero si este es carísimo. Está de decirles a los de Kenworth, si este es $150,000 y no pueden poner un botoncito. A ver, le pongo en. Como que le prende el carro. ¿Está en neutro? Sí, ya está en neutro. Vamos, embrague. Embrague. Freno. Freno. Y acelera. Ya, entonces es freno, acelero, como un carro normal, ¿no? Sí, pero vamos, primero... ¿Y dónde está la pantalla para la cámara de retro, vea, tío? No, solo, a ver, mete el embrague. Ya. Vamos al retro y escuchas nada más. O sea, que no tiene cámara de retro. No, estas son... Y sensores, nada. Solo este es un carro que tiene una alarma, pero para dar retro, más no tiene cámara, no es un automóvil. Uy, este sí está para varones, me jodí. Vamos, ahorita te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Primero. A ver. Primero vamos a meter retro. A ver, ahí está. No, retro ahí. Aquí está, ¿sí le ves? Ya. Retro, aquí hacia arriba. Si sabes contarnos, sobrino, ¿sí? Claro, claro. Yo soy youtuber, pero tampoco. Retro, ya. Ya. Entonces dice, aquí dice primera, segunda, tercera. Alzas esta uñeta y empieza a mandar. Sexta, séptima, octava, novena y décima. O sea, aquí llega a las cinco, a la, pack. Arriba. Ahora ahí está la primera, ¿no? Llega a la quinta, tac, y de ahí comienza la sexta. Sexta, exacto. Hijo de madre, ¿eh? A ver, entonces, ahí estoy en primera. Sí, primera. A ver, ahí, segunda. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sacas de neutro, alzas no, la uñeta. Alzo en neutro la uñeta. La uñeta. En neutro, alzo la uñeta. Y de ahí, ¿dónde entra sexta? Otra vez acá. Sí, ahí está sexta. Sexta. Séptima. Séptima, y octava, novena y décima. Ya, hasta ahí. Ay, ay, ay. Huevados así. Yo pensaba que era... difícil. Vamos a hacer un room tour, porque este es un cuarto, miren, literal, una cama grandota, otra cama grandota. Ve, aquí alcanzan unas dos mozas y aquí otras dos mozas, cuatro entran aquí. Está súper bien. Para poner tu ropita. Ve, para poner la ropa, mira, tiene aquí un, tenemos un armador y ahí también podría entrar otra moza también. Aquí tenemos el veladorcito con las cosas de aseo. Y las camas están súper, súper, súper grandes. Yo que soy langarote, entro pero sin ningún problema, ve. Ve, hasta otra moza entra aquí, ve.
y otra encima. O sea, puta, este está como que para llevar moza a todos lados. ¿Y qué? ¿Y si viene una de las oficiales tuyas? Chuta, si viene alguna de las oficiales, chuta, toca activar el sistema antimoza. Ve. Nadie te va a ver. Chao. Y listo. Y ahora sí, a devorar el pavimento, babies. Bienvenidos a... ¿Qué tal es este oficio de ser trailero? Bueno, yo creo que este es como toda actividad. Tiene que gustarle y hacer las cosas con cariño, con amor. Este es como el futbolista. Si te pagan por lo que te gusta, es doble satisfacción. Entonces, debe gustarte, debe... ¿Y usted sí le gusta full ser trailero? Bueno, sí, varias actividades. Entre ellas está bien trailero, ¿no? Y yo requiero esta profesión. A mucha honra, chofer profesional con licencia tipo E. Claro, hay que tener una licencia tipo E. Tipo E para manejar estas unidades. Recuerda que es una licencia profesional y que te permite la ley manejar dichas unidades. ¿Y cuánto cuesta mantener un tráiler? Bueno, en mantenimiento estamos hablando que, por ejemplo, digamos, te cuento que un neumático está por los 500, 600, $500. O sea, $500 de una llanta. Una llanta. De las 24. Sí, entonces es una gran inversión. El cambio de aceite, o sea, un cambio de aceite está más o menos por los $320, $350 un cambio de aceite. ¿Con cuánto se llena esto? Bueno, aceite entra 12 galones, entraría 2 canecas y 2 galones. Filtro de aire y filtro de combustible. ¿Y el combustible cambio, con cuánto se llena de diésel? El combustible es de $160. ¿$160? Sí, porque tiene 2 tanques y pues... relativamente tiene que estar siempre tanqueado para que las unidades puedan llegar desde su punto de inicio a su destino. O sea, caro es tener trailer, ¿no? ¿Y qué música escuchan los camioneros, los traileros? Póngase una rola ahí. Tú fuiste mi gran amor. Está bueno. No sé qué te pasó. Por ejemplo, es que bueno, en el recorrido vas escuchando un montón de música, rocoleras, baladas, música clásica, nacional, de todo. Entonces, es de acuerdo. ¿Cuál es su música favorita y usted, bueno, como trailero? A mí la música clásica, la música disco, el techno, música de los 80, en lo personal. Pero también me gustan los pasillos, también me gustan las rocoleras, las baladas antiguas, pues que prácticamente que le hacen sentir a uno. Recordar es volver a vivir, ¿no? ¿Y cuáles son las frases típicas de los traileros? Dice, bueno, como toda persona, si tuviera la oportunidad de volver a nacer, me haría trailer. Eso es típica. Es como que los traileros, la verdad, que todos aman su profesión, ¿no? Sí. La verdad, mi papá es su sueño frustrado ser trailero. ¿Y tu papá tuvo moza? Creo que por eso no se hace trailero, ¿no? Porque es mandarina y la Irene no le deja. Algún día ya pueda yo comprarle un trailercito ahí para que esté feliz ahí dándose vueltas. Digo, México tiene una novela que se llama Dos Mujeres, Un Camino. Y los ecuatorianos dicen que tienen 3, 4 y nadie les da un like. Sí, en México Dos Mujeres, Un Camino, aquí en Ecuador 4, 5 y un like. Y no hacen ni una serie. Bueno, pero aquí que también algo has aprendido en este recorrido. Si es más, yo me sé una frase. A ver, ¿cuál? De traileros. Podré perder la vida, pero jamás la viada. También la gente lo que suele decir eso de que lugar donde están parqueados trailers es porque es buena comida. Ustedes tienen buen ojo para las comidas. Y más que nada ya deben saber, pues ya tantas veces se han dado vueltas, ya deben saber dónde es bueno y dónde no. Claro, cuando se cumple una ruta, pues prácticamente ya hay lugares específicos, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Dependen mucho de los lugares de la atención. Si te atienden bien, te dan de comer bien, regresas. Claro. Pero ¿de qué comida, de qué comida estamos hablando? De la comida de café, almuerzo y merienda. Yo creo que algo que también deberían hacer los traileros es, digamos, ahorita tenemos una cola de carros atrás. Nosotros estamos yendo lento. Yo creo que
nos podríamos orillar un chance y hacer que dejar que los otros carros pasen, ¿no? Sí, nosotros bueno, no tenemos mucho apresuro. A veces sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, en vías amplias se puede hacer eso, ¿no? Y muchas de las veces, cuando vamos a velocidades pequeñas, pues automáticamente tienen que dar paso. No obstaculicemos de gana, ¿no? Ustedes le ponen un nombre a cada tráiler, ¿no? O sea, si es un tráiler, le bautizan y todo. Sí, por ejemplo, ahorita estamos al mando del Mucho Gordo. Este es el Mucho Gordo. Es el Mucho Gordo. ¿Y por qué se llama Mucho Gordo? Mucho Gordo es un nombre, un seudónimo de mi junto padre que le puse. Yo, como era un gran empresario, estimo que con el nombre de él, Dios le va a bendecir. Y lo de la panza del trailero es algo porque creo que es porque... Esto se llama inversión, Quique. Claro, esto es Manaví, es sinónimo de plata, ¿no? Claro, es inversión. Por eso yo también estoy bien. Estás empezando. Para tus inicios estás a la perfección. Toda la perfección. Ya unos 10 añitos más, ya para sota, ya con dos trailers, ya tranquilo, relajado. Es que claro, una mujer te ve con una panzota y decir, se falta de plata. Pegarnos unas frutas. No unas putas, sino unas buenas. ¿A cuánto están las frutitas? Estamos en Ambato, tierra de frutas y de flores. Vamos a llevar unas frutitas para las motos, para que ustedes estén felices. Y a seguirle dando. Ahí está para la Kevlin, para la Lulbes, Iván, para la Tami y para la Shirley, ve. ¡Vamos! Hasta que por fin llegamos al lugar específico, nuestro segundo bar. ¿Cuál es su segundo bar? Ese Duquesa Nightclub. No, que recuerda que te dije que las vulcanizadoras siempre paramos así. Ah, la vulcanizadora. ¿No ves? Ahí está un vehículo que también está estacionado. ¿Y casi siempre se les daña los vehículos por aquí? No casi siempre, pero es coincidencias de la vida, pues. Ah, a veces coincidencias de la vida se dañan. Oiga, Timmy, ¿no podemos bajarnos a chequear un poquito las llantas? Quique, vamos, tu papá te va a pegar. No, vamos, vamos. Sobrino. ¿Qué chongo, vive el paro, qué? Ya, pasó? Vamos, sobrino, te toca, ya llevamos. Ya, pues si vienes roncando más que carro viejo. Tengo que caminar. No le enfocará la moza que está abajo. Ay. Y ahí sí. A ver, ¿dónde estamos? Allá. Vamos a pegarnos unas buenas chuchucaras. Echale un poquito. Quique, sobrino, trata por favor de limpiar los aros hasta yo le voy a comprar aros de comercial. Ya, de una. Hola, reina. ¿A dónde vas? ¿No quieres que te dé un aventoncito? Hola, ¿este es tu carro? Este, sí, 150 mil me costó. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos? Tres, o sea, tres aquí en Quito, los otros tres tengo trabajando en Guayaquil. Sí, o sea, yo ahorita estoy solo de pasada supervisando nomás, o sea, de ahí yo no es que me dedique a esto. Si
que quieres que te lleve a dar una vueltita. ¿Qué fue, sobrino? ¿Qué más me puedo dar? Sí, sí. Por favor. Ya voy. No es lo que parece. Sí soy el dueño. Ya tengo ya todo lo necesario para ser un trailero. Falta la prueba de fuego, mi estimado sobrino. Pero si hasta manejé y todo. No, eso no es todo. Todavía te falta que bañes de... Si es que encontramos la chorrera en el trayunte, si no nos bañamos de una estación de servicio. Bañarse. Claro. Es que tienes que andar. Recuerda que un buen chofer anda bien limpio. Entonces tienes que bañar. Recuerda que ya estamos recorriendo. Pero si agua caliente ahí. Los camioneros nos bañamos en agua fría. Recuerda que en la chorrera se baña. Entonces tú tienes que demostrar que eres un buen trailero bañándote en agua fría. Esa es la prueba y te diría que ya eres un trailero. Ahora sí, la última parte es esta, pues, sobrino. Ya pues tienes que cumplir con la... Ya para que te gradúes definitivamente de trailer. La ruta es esta. ¿Qué pasa, sobrino? Ya, me meto nomás. Ya, pues es que ese es el reto ya. Ahorita es con eso, ya te gradúas de señor trailer ya. Un camionero completo. Y ojo, ¿no? Que es agua fría. Que está frío. Para que vean lo que hago con ustedes. Para ser 100% trailero, ¿no? Sí. Ya, pues Quique, ya. No creo, Quique. O sea, eres, has hecho todo, has estado en el avión, tienes tus amantes, tienes tus amigas. ¿Y cómo? Este es el precio de ser trailero, ¿no? Es el precio de la fama. Esa vida de mujeres y de lujo y de comidas. Has hecho como los bullies. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah! ¡Pase shampoo, tío! ¡Pase shampoo! Y bueno, hasta aquí ha sido este chulo video. Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado. Hoy camellamos un día de traileros para que vean cómo es la vida de los traileros día a día. Y vamos a estar camellando en más camellos, así que comenten acá abajo en qué quieren que camellemos en el próximo un día camellando de. Y recuerden que con tal de que sea honrado, cualquier camello vale. Así seas trailero, taxista, motociclista, youtuber, tiktoker, todo camello vale. Así que espero que les haya gustado y siempre luchen por sus sueños, por su país. Paguen los impuestos, no jueguen con Rugal y eso van a venir épocas de choclos. Y no te olvides que puedes ver el video anterior aquí, el video recomendado por yo aquí, suscribirte aquí, y si quieres ser miembro exclusivo, acá. Y que se armen los pinches chingadazos.